Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins. Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Yes, we're the Miami Dolphins. Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Bienvenidos amigos, bienvenidos a un programa más de Let's Go Dolphins, episodio 527. ¿Cómo están? Vamos a platicar sobre todo lo que aconteció en los Miami Dolphins hace pues unos cuantos días. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas cosas que platicar, muchas cosas que vamos a estar recabando información un poco del pasado, noticias tremendas, noticias terribles, las que han estado sucediendo en esto lo que va pues en la semana, ¿no? A mí no me tocó verlo jugar, digamos, en toda forma. Quizá muchos de ustedes sí lo recuerden. Vontae Davis, desafortunadamente fallece a la edad de 35 años. Me gustaría mucho que ustedes me comentaran justamente qué es lo que piensan sobre él, con qué se quedaron de él. Recuerden que pues él fue jugador de los Dolphins por allá del 2011, si no mal recuerdo, 2008-2011. Repito, no me tocó Vontae Davis, no me tocó a mí verlo jugar, pero sí me gustaría saber su opinión, amigos míos, sobre el 2009. Mientras tanto, pues ya tenemos aquí comentarios. El buen SS está reportando, como siempre. Muchas gracias, amigo SS. También Dylan Huerta dice: dejo mis saludos desde el trabajo. Fuerte abrazo, mi tigre. Me tocará volver a ver la repetición, amigo. Pues no pasa nada, aquí lo dejamos el podcast, también lo dejamos en justamente en, lo dejamos en, me choca que se me vayan las palabras, lo dejamos en Spotify, lo dejamos en Google Podcast, lo dejamos en donde ustedes lo necesiten para que lo puedan escuchar formato podcast. También ya nos estamos comunicando con los chicos de TikTok. Bienvenidos todos los que están conectando en TikTok. Y pues nada. Dice Dylan Huerta: sin embargo, ya dejé mi like, amigo. Gracias, amigo Dylan Huerta. Mira, el doctor Rubén dice: el atascade presente. Bienvenido, Rubén. Bienvenido. Ya también Clean Pop. ¿Quién será Clean Pop? ¿Quién será Clean Pop? Ahí ya está reportándose en TikTok. Bienvenidos en TikTok. Vamos a estar tratando de hacer un poco más ameno la situación acá en TikTok, pero bueno. Como siempre, antes de empezar, ya saben, como antes, como siempre, más bien, necesito yo hacer comerciales, sino de qué vamos a. sino de cómo vamos a mantener el proyecto. Última semana para llevarse su playera NFLera de los Miami Dolphins de primavera. Última semana, si no la han adquirido, ya es momento. Este es el momento para que se lleven su playera. Es para que se lleven su playera. Última semana y se va, no regresa, no vuelve la edición de primavera para todos ustedes. Así que muchachos, aplicaos, pónganse las pilas y llévense su playerita. Ya saben, dejo el link en chat en vivo para que me contacten y se lleven su playera para que estén bien vestidos. Para que estén bien vestidos en esta primavera será tu regalo una playera de los Dolphins. Así está, muchachos. En fin,
Entonces, vamos Quick Shots, vámonos Quick Shots rápidamente, como ya es toda una tradición, vámonos a Quick Shots. Número uno, cumple César años, amigo de la Finfamilia, cumple años. Felicidades, amigo César. No me dijiste cuántos cumples, pero si también ustedes cumplen años en este mes de abril, échenme su fecha de cumpleaños y les damos su felicitación también aquí en el programa en vivo, muchachos. Así que, amigo César, gracias por todo el apoyo. Gracias por todo el apoyo. Como siempre, te mando un abrazo tigrilleresco y dolfiniano. Feliz cumpleaños, amigo mío. Que la pases chiroliro y pues en compañía de toda tu familia, amigo. Mira que está, ya se está reportando César. Saludos, Master. Feliz cumpleaños, amigo mío, con la coincidencia de que es mi feliz no cumpleaños también. Así que qué pequeño es el mundo. Aquí andamos, dice, pues felicidades, amigo César. Vámonos entonces, seguimos con noticia Quick Shot. Chase Claypool se suma a la lista de negociaciones de la Liga Canadiense, la CFL, por parte de los Saskatchewan Roughriders. Esto significa que está teniendo ya negociaciones con el equipo y pues nada, muy probablemente regrese a su tierra natal y juegue en la Liga Canadiense, muy probablemente. Recuerden que llegó en un cambio de los Chicago Bears, había estado con los Acereros de Pittsburgh, con el Pittsburgh Steelers, fue en cambio también con pasó con Chicago, estuvo acá con los Dolphins. Muy polémica la adquisición de Chase Claypool porque venía con problemas de vestidor en los equipos en los que ha estado. Dice César Cruz, muchas gracias, a celebrar con ducha grupal en la noche. ¡Ducha comunitaria esta noche! ¡Oh no! Y mira, el Atascade haciendo honor a su nombre. El Atascade, diciendo que también quiere ducha grupal. ¡Ay, muchachos! Pero bueno, seguimos con noticias de los Dolphins. Miami Dolphins, number one. Chase Claypool, sí. Probablemente regrese a la Liga Canadiense. Hasta el momento, sigue siendo agente libre. No ha firmado con ningún equipo. El último equipo en el que estuvo fueron los Miami Dolphins. Él ya es agente libre a partir del 3 de marzo, él ya no es parte de los Miami Dolphins desde esa fecha. Él ya es libre de firmar con quien se le dé la regalada gana. Y pues nada, vamos a ver en qué termina esta noticia, esta nota. Siguiente noticia, Tyler Boyd. Fíjense que esta noticia la vi reflejada en muchos lados. Y es porque hubo un artículo en The Athletic de Mark Cavalli, publicó justamente hoy martes, ahí quien lo escuche en el podcast mañana miércoles, pero bueno, la nota viene en The Athletic el martes. De hecho, la nota es por parte de los Steelers, es decir, estaba cubriendo notas sobre los Steelers, y él estaba hablando de cómo Boyd tenía interés en los Pittsburgh Steelers y que los Steelers también tenían ahí algún interés, tenían la velita prendida, querían contratar los servicios del receptor Tyler Boyd. Aunque él estaba muy, muy, muy interesado en los Steelers al principio de la agencia libre, en el proceso de la agencia libre, pues realmente la oferta que hacen los Steelers no fue lo que él buscaba. Entonces él va a buscar más opciones, ¿no? Entre los equipos interesados están los Kansas City Chiefs, que evidentemente necesitan refuerzos en la parte de receptores. No puede Travis Kelce con todo el paquete, más el paquetote que se aventó Rice con el tema del accidente en su Lamborghini allá en Dallas, me parece, que fue un accidente fatal, fue un accidente terrible. La policía lo está buscando, así que la policía lo está buscando a Rice. Están en comunicación con él. Se supone que ya salió un comunicado de su abogado diciendo que él está en completa colaboración con la policía, dado que el carro estaba a su nombre. Y pues van a ver en qué va a acabar. Todavía no sabemos en qué vaya a acabar, pero bueno, necesitan apoyo los Kansas City Chiefs. ¿Qué ojo tienen los Chiefs para los wide receivers? Entre Hill, Rice, no, bueno.
Los Chargers también tienen interés. Los Lions de Detroit, los 49ers de San Francisco. Y pues también por ahí salió los Dolphins, que también tenían ahí interés en este jugador. Pero dice Mark Heavily que ya está completamente seguro que el barco hacia los Steelers ya partió, ¿no? Ya se fue. Ya nomás no piensa que vayan a llegar a algo con los aceros de Pittsburgh. Que repito, la nota era realmente. Es una nota que habla más bien en los intereses de los aceros de Pittsburgh, más allá que de Boyd o de los Dolphins. En fin, la nota salió y pues causó mucho revuelo. Mucho revuelo entre los seguidores de los Miami Dolphins. Y escríbanme, muchachos. Ustedes, ¿a quién preferirían, no? ¿Qué piensan de Tyler Boyd en los Dolphins? ¿Les gustaría? ¿No les gustaría? Y sobre todo, explíquenme, coméntenme qué piensan ustedes, o más bien, ¿qué recuerdan ustedes de este Vonte Davis, cornerback, que pues vamos a platicar de él más adelante? ¿Ustedes si lo vieron jugar? ¿Qué piensan de él? ¿Les gustaba su juego? Estuvo 3 años con los Dolphins, pero bueno, lo platicamos más adelante. Siguiente nota, vamos con comentario primero acá en YouTube. Muchachos en YouTube, acá en TikTok, vénganse a YouTube. O muchachos en YouTube, si les conviene más, pásense acá a TikTok. Estamos platicando en ambas plataformas. Les vuelvo a dejar aquí el link a todas nuestras redes sociales, así que me daría gusto mucho verlos en todas nuestras redes sociales. Seguimos por acá. Me dice por acá el buen César Cruz que la ducha comunitaria es por la calor. Ok. Mira, aquí está mi amigo Ulises. Saludos, Tigrillo. ¿Cómo ves nuestra agencia libre? La veo adecuada. Me gusta mucho esa palabra. Se habrán dado cuenta. Y me gusta mucho la palabra adecuada. Si bien no son las contrataciones espectaculares que todo mundo espera cada año, y creo que tiene un fundamento. El fundamento, por supuesto, es que no tenemos dinero. La agencia libre por eso está un poquito corta en el sentido de espectacularidad. Sin embargo, ahí hicieron un estudio sobre cuánto se ha gastado de dinero este año y el año pasado. Y déjenme decirles que este año 2023 se ha gastado más dinero que en el 2022. Ha sido más, no sé si llamarle agresiva esta agencia libre, pero sí ha sido un poco más cara, eso sí podemos decir, ¿no? Fue mucho más cara la agencia libre este año, dado que el promedio de las contrataciones, el número de las contrataciones y el dinero que se ha gastado overall o global es más este año que el año pasado. Entonces, claro que también hay que entender que el año pasado fue igualmente muy mediática por la contratación también de Jalen Ramsey, pero esa realmente no cuenta como contratación en agencia libre, pues porque fue un trade. Al final de cuentas fue un trade, no entra dentro de no entra como agencia libre en sentido muy estricto. Sin embargo, ya tomando en cuenta las contrataciones, se ha gastado más dinero este 2023. Entonces, además de que la gente que se ha traído este año es gente de mucha experiencia, gente que tiene motivos personales. Algo que ha hecho mucho Chris Greer es traer gente con motivos personales, como Robbie Chosen, Shaq Barrett, bueno, el año pasado, Robbie Chosen. Pero este año, por ejemplo, Shaq Barrett, que también él tiene muchos asuntos aquí en aquí en Miami, el mismo Tyreek Hill, hacer este tipo de contrataciones donde el equipo se sienta cómodo, donde los jugadores se sientan en casa, se sientan apapachados. Además de que, como ya hemos visto, los Dolphins es el equipo que de los que mejor se sienten los jugadores, de jugar, solamente superado por Minnesota, los vikingos de Minnesota. Entonces, además de que hay una extensión de impuesto al salario y pues todo lo que ha invertido Miami en jugadores, como las instalaciones de entrenamiento, todas las prestaciones que dan, y pues todo este tema. Pero más allá de todo eso, gente que quiere estar aquí en Miami es mucho de lo que ha traído Chris Greer. Por como Jordan Poyer también, que él está fascinado con venir a Miami. Entonces, y además de eso,
Repito, quiero hacer énfasis en la experiencia y la versatilidad de las piezas que se han traído en la agencia libre, ¿no? Es gente que va a ayudar, contratos que van a ayudar a los Dolphins a pasar este, entre comillas, bache del 2023, donde todo mundo piensa que por tantas salidas en la agencia libre defensiva, se piensa que puede ser un tono de reestructuración, un tono de pausa, de reinicio, de... Pero, bueno, ya lo platicamos también, Mike McDaniel dice que no nos hagamos ese tipo de ideas por respeto a la carrera de los jugadores, por respeto a los que están pagando boleto cada domingo para ir a ver a los Miami Dolphins. Dice, por respeto al deporte, no puedo decir que vamos a hacer una reconstrucción, vamos a competir, tenemos muchas tareas que todavía no hemos completado, no hemos cumplido, metas a las que no hemos llegado, y yo creo que la gente que traemos, tanto el staff de coacheo como jugadores, van a ayudar, tienen hambre de ayudar a cumplir esas metas. Entonces, esquemáticamente, por un lado, si nos vamos a la ofensiva, por ejemplo, con este Brewer, con John Smith, con el otro tight end, este Jordy Fortson, me gusta bastante, creo que encaja perfectamente en el esquema ambos. Un poquito de duda en el sentido de este Aaron Brewer, el centro, que no es tan bueno en pass protection y que además sabemos que puede ser preocupante cuando la línea ofensiva de los Dolphins falla por el centro a este Tua, se le cierra el mundo, digámoslo, por lo digo en un tomo muy, muy burdo, ¿no? Son muchas cosas las que afectan, pero sí se ve mucho, muy afectado la ofensiva cuando la línea ofensiva se cae por el interior. Entonces, es un poco preocupante esta parte. No sabemos si Aaron Brewer sea centro o vaya como guardia. Dependerá todavía de lo que venga en agencia libre o de lo que venga en el draft. Sabemos por Barry Jackson que los Dolphins están en contacto con 3 o 2 jugadores que desempeñan la función de guardia y que pueden firmar y que pueden llegar a ser casi inmediatos titulares, como Dalton Risner podría ser. O sea, la verdad es que la identidad de estos jugadores se mantiene todavía reservada. Pero bueno, por eso no estoy tan seguro si Brewer vaya a ser centro o vaya a ser guardia o todavía lo puedan probar. Hay que, vuelvo a lo mismo, notemos la versatilidad tanto de Brewer como del recién firmado o refirmado Kendall Lamb, o lo que puede llegar a ser incluso este Isaiah Wynn, o lo que pueda ser ya en el peor de los casos este Liam Eikenberg, ¿no? Entonces van a traer a competir a la línea ofensiva, por eso me gusta la versatilidad, me gusta la experiencia. En la defensiva, lo misma situación, ¿no? Jordan Poyer, súper experimentado, muy versátil. Kendall Fuller, lo mismo, también es muy experimentado, es muy versátil. Y Shaq Barrett, aunque no es tan versátil como Andrew Van Ginkle, pero sí va a ser más pass rusher de oficio y va a estar todo el tiempo con técnica, táctica y mentalidad tras el quarterback. Eso me agrada, eso me gusta. Y los linebackers, este Jordan Brooks también es un linebacker muy completo, muy violento, que puede ayudar. Entonces, son contratos muy cómodos en cuanto a la temporalidad. Ya, por ejemplo, en cuanto al salario, pues unos sí están como muy complicados porque, por ejemplo, Shaq Barrett, su contrato es por un año, 9 millones, pero está dividido en todavía 3 años más allá del contrato, ¿no? O sea, le vas a pagar toda la lana cuando ya no esté jugando acá con los Dolphins. Pero repito, es justamente para poder ayudar a pasar este bache financiero y pues la partida y la reestructuración defensiva. Ya para el 2025 los Dolphins van a tener mucho más desahogo de dinero, van a tener más picks de draft, van a estar mucho más cómodos. Entonces están tratando de pasar esto sin perder competitividad en la liga, sabiendo que hay muchos cambios todavía y que puedan aprovechar ciertos baches que otros equipos están pasando, como los Jets, que como que no arrancan, Buffalo, que también por baches financieros tiene que venir a hacer una reestructuración en el equipo, y pues los Patriotas, que sabemos que también entran en una reconstrucción, ¿no? Nuevo head coach, nueva mentalidad. El dueño de Patriotas salió a decir en conferencia, en la reunión anual, que pues no sabía que estuvieran tan mal las cosas en el equipo. Y esto respecto a la pregunta sobre que en esta encuesta que hace el sindicato a los jugadores sobre las instalaciones de los equipos, Patriotas fueron de los que peor
se desempeñaron, o de los que peor salieron en esta encuesta calificados, ¿no? Entonces, pues por eso los Dolphins tratan de no perder esa palanca, esa ventaja de ya algunos, ¿cuántos años ya con McDaniel? Sería el tercer año con McDaniel de la reestructuración, y pues yo creo que algunos más en la reestructuración del 2019 con Chris Greer. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan, muchachos? ¿Ustedes qué piensan, amigues mías? ¿Ustedes qué piensan about... sobre... ¿Qué estoy diciendo? ¿Ustedes qué piensan sobre... la agencia libre? Amigo Ulises, espero que haya respondido bien a la pregunta. Por lo menos un acercamiento, un llegue. Porque la verdad es que de agencia libre hemos tratado un ratico por acá. Dante Benítez me dice... Buenas noches, gente. Otra vez, otro que quiera ducha masiva esta noche. Dice mi amigo Abraham Bonte, buen esquinero, segunda ronda, suplente en su año de novato, primera, ¿no? Pick 25. Después titular por 2 años, trade a los Colts, donde fue un Pro Bowler, descansa en paz. Era de un estilo similar a Brent Rimes, nos dice el buen Abraham. Cuéntenme ustedes qué piensan. ¿Qué piensan ustedes sobre el buen Bont Davis, que pues desafortunadamente falleció esta semana a la edad de 35 años? Cuéntenme si lo vieron jugar, cuéntenme si ustedes les agradaba su estilo de juego, y sobre todo ya platicaremos más adelante su episodio en Hard Knocks con los Dolphins, ¿no? Por allá del 2012. Dice Dante Benítez, parece que la ofensiva sería casi la misma, pero el enfoque de cambios estará en la defensiva al momento para que a nivel ofensivo solo hagan ajustes mínimos. Me parece acertado, aunque mejorable. Claro que todavía faltan muchas cosas que trabajar en la ofensiva, pero lo platicaba yo con el doctor El Atascade, justamente. Que estoy tranquilo en el sentido de que de un año a otro yo decía que los Dolphins pues no corrían nada y que necesitábamos una voluntad. Y de ser el equipo que menos intentos de acarreo tenían, pasamos a ser el número 15. Entonces, yo decía igual el año pasado, ¿no? Pero no usa McDaniel a mira, Clean Pop me está mandando un corazón coreano en TikTok. ¿Qué es eso del corazón coreano? Ah, es este. Es este. Muchas gracias, Clint. Sí, yo les decía sobre los tight ends que no los usa McDaniel, pero ya viendo esta intención de McDaniel y del mismo Chris Greer de traer tight ends y de seguir viendo tight ends, porque ya contratamos a Fortson, ya tenemos firmado a John Smith y siguen viendo por tight ends, siguen buscando opciones con los novatos, con los prospectos para este draft. Lo cual me indica exactamente una voluntad que no habíamos visto el año pasado. Entonces, o en años pasados, ¿no? El año pasado trajimos a se me fue otra vez su nombre, ¿se acuerdan? Eric Sobert, trajimos a Tyler Croft. Trajimos a Julian Hill como novato no drafteado. Pero ninguna firma espectacular, ni alguna firma que realmente sea un pass catcher o un cachador de pases, en la traducción literal, cachador de pases. Y este año ya vemos que lo productivo que pudo haber sido Fortson, lo productivo que puede ser y atlético que puede ser John Smith. Entonces, está evolucionando esta ofensiva. Entonces, del año 1 al año 2, correr más. Del año 2 al año 3, probablemente sea justamente el meter al tight end a la mezcla, al mix, a la receta, a la recipe, ¿no? Vamos a ver qué puede pasar en la ofensiva. Entonces, más que ajustes mínimos para la ofensiva, será el seguir avanzando en esta evolución ofensiva, ¿no? En esta implementación de sistema ofensivo. Para la defensiva es empezar a meter el sistema defensivo de Anthony Weaver. Por eso la gente es importante, la gente con esa experiencia, con esa versatilidad, que puedan desempeñar el papel que se les pida. Dice Sergio Flowers, I can be missing Flowers. Sergio Flowers me dice,
Saludos de Culiacán, y aunque hay que ahorrar agua, eso la ducha nomás no me convence. Ni a mí. Ni a mí me convence eso de la lucha comunitaria, me dice Junior Fuentes. Saludos y bendiciones, amigo. Gracias. ¿Cómo sigue su señor padre? Ya dando lata. Ya vamos mejor. Ya está dando lata, mi señor padre. Por cierto, y hablando de él, denle like a la página de mi señor padre en Facebook. Ahí está. Tenemos servicios informáticos, amigos, servicios de informática en Facebook. Así que tintas, impresoras. Debo una impresora todavía a mi buen amigo Julio, pero es que hoy por fin me entregaron la pieza, post vacaciones, me entregaron la pieza y dije, yes, ya se la voy a poder instalar. Y una vez que se la instalé, es un modelo pasado, entonces tuve que ir a cambiar pieza. Así que denme chance, ahí vamos. Todo sea por un servicio bien hecho. Me choca entregar las cosas rápidos y que no funcionen, así que con calma, bien hecho, servicio personalizado. Así que a mi señor padre, denle like porque él es el que me patrocina con harto tiempo, harta paciencia. Y si no fuera por él, sinceramente no tendríamos chance de estudiar a los Dolphins. Así que denle like en Facebook, proyectos informáticos para tu empresa. Vendemos soluciones, no preocupaciones. Así que bueno, ya lo saben. Ulises me dice, Vont Davis, muy buen cornerback, sobresalía en la defensa. Lo cambiaron por una selección de draft, de hecho dos. Condicional, pero que de hecho jamás se pudo cobrar esa condicional, ¿no? Entonces, prácticamente, sí por una, técnicamente por dos. pero fíjate, o sea, han hablado hasta ahora muy bien de él, Ahorita yo tengo unos datos que me gustaría que ustedes me confirmaran. Porque tengo unos datos, yo repito, no lo vi jugar, yo traté de leer un poco sobre él, pero ustedes van a confirmar esa información, amigos míos. Dice Junior Fuentes, excelente trabajo, gracias amigo Junior Fuentes. Me dice Eric Isamu, mi amigo Eric Isamu, Dolphins es un equipo que siguiendo con la moda de hoy en la NFL da prioridad a su ofensiva. Veo una defensa con mayor experiencia y fuerza, pero menor velocidad. Mucha incertidumbre en su coacheo. También es algo muy importante que menciona mi buen amigo aquí, Eric Isamu, sobre las dudas que presentamos en cuanto al coacheo. El buen Anthony Weaver nos... han hablado muy bien de él sus ex-head coaches, o para los que ha trabajado como... el Harbaugh Raven, han hablado muy bien jugadores de él también, pero sí nos quedamos como a la mitad todavía en cuanto a cómo va a jugar o qué va a jugar este Anthony Weaver. Por un lado nos dice que va a jugar mucho como lo que hizo Baltimore, ya hicimos un programa sobre de eso, ya hicimos un programa sobre qué podemos esperar esquemáticamente si nos basamos en el esquema de Baltimore. Pero sí es muy contradictorio con lo que pasó en Texas, cuando él fue en Houston, perdón, con los Houston Texans, donde él manejaba una defensiva muy distinta a lo que se maneja hoy día en Ravens. De Ravens se maneja muchas zonas, se maneja cover 2, cover 3, mucho disfraz en las coberturas. Y con los Houston Texans, él jugaba más cover 1, personal, además de que fue muy criticado en alguna selección de jugadas a la defensiva, y muchos lo justifican por las lesiones que se presentaron en Houston y el desmantelamiento del equipo por parte de Bill O'Brien. Entonces es todo un tema, es todo un misterio ver qué es lo que va a pasar con Anthony Weaver. Vamos a ver con el tiempo que pase. Sin embargo, con las contrataciones que tuvieron los Dolphins en este off-season, por ahora hasta ahora, sí siento que va más hacia Baltimore recargado con un perímetro agresivo, un perímetro que puede disparar. No Jordan Poyer, no hacía tanto esas tareas, pero sí me gusta ver la versatilidad que él puede desempeñar en cuanto al manejo de zona. Kendall Fuller lo mismo, que puede ser mucha cobertura personal, puede hacer espejo, tenemos a Jalen Ramsey, que es otra joyita en cuanto a versatilidad, ¿no? Lo pueden meter como slot, lo pueden meter como star. Que recuerden que Weaver, uno de los maestros de Weaver,
estuvo con Bill Belichick y este Nick Saban, que es el que desarrolla, digamos, la posición de Star, que bien puede desempeñar aquí este Jalen Ramsey, y que puede también desempeñar en cuanto a la versatilidad que demostró en college, en colegial, Cam Smith. Cam Smith también puede desempeñar un rol muy versátil, jugó como safety, jugó como slot, jugó como, como cornerback externo. Entonces va a ser muy interesante ver todo lo que pueda, la maleabilidad que tiene esta defensiva es muy, muy importante, pero sí, todavía es un misterio. El coacheo, ¿no? Trajo sus propios coaches, digámoslo. Me agrada ver a Joe Barry por aquí, coach linebackers, que también es muy cercano al esquema de Tampa 2, que se desempeña mucho también en el esquema de los Baltimore Ravens, no como una filosofía, pero sí parte de esta versatilidad en la cobertura defensiva, ¿no? O sea, tienes a tus dos safeties hasta allá arriba, tienes a tu linebacker central, a tu Mike, cubriendo la zona media. Tienes a tus corners también protegiendo zona. Entonces, se encaja mucho con la ideología de Anthony Weaver, aunque no comparten todavía una ideología tan, tan cercana, digámoslo, ¿no? De hecho, a Joe Barry se le consideraba por muchos como uno de los pupilos de Big Fangio. Y creo que está equivocada esa visión. Está más como hijo del Tampa 2. De Kirby, de Joe Gruden, de toda esa camada en Tampa que hicieron ese Tampa 2, que más cercano a ellos que realmente a Fangio, ¿no? Entonces va a ser muy interesante todos los enfoques que se vienen en la defensiva. El reto es justamente poderlo hacer más sintético, más que sea una sincronización de todo ese, de todas esas ideologías, ¿no? Por eso me mata la curiosidad que va a pasar en la defensiva. Dice Rubén, por fin se ha retirado el monje Belichick. Pues muchos dicen por ahí, leí un artículo también en The Athletic que hablaba sobre la situación de Bill Belichick y creen que ya también pudo haber coachado su último partido como head coach y que no estaría dispuesto a tener un puesto como asistente, ¿no? Entonces, muy probablemente ya haya tenido su último partido como head coach, como coach en jefe en un equipo NFL, ¿no? ¿Quién sabe? Todo puede pasar y vamos a ver qué nos dicta la NFL, porque en la NFL todo puede pasar, porque la NFL es una tómbola, tómbola. Dice Junior Fuentes, quizá me equivoque, pero en primera ronda van por defensive end. Miren, es algo bien interesante esta parte del draft hoy día con los Dolphins, porque digamos que estaban muy... O están, digamos que aunque la prioridad sigue siendo línea ofensiva, línea defensiva en su modalidad liniero interior o liniero exterior como un pass rusher, un edge, digamos que los Dolphins ya tienen la tranquilidad en el roster de ser más flexibles y de no volcarse todo por una posición y tomarla. No importando quién esté disponible, ¿no? Necesito un edge, tómalo. El que sea. No. Creo que justamente la agencia libre estuvo hecha justamente para ser flexibles en el draft y decir, no alcanzamos este edge. ¿A quién tomamos? No pasa nada. Toma siguiente talento disponible, nos va a ayudar, ¿no? Necesitamos impacto inmediato, ¿no? Entonces ya... Con esta agencia libre, digamos que aunque hay posiciones con poca profundidad, ya no estás tan desarmado en la posición de titulares, ¿no? Por ejemplo, línea ofensiva, tenemos a Armstead como titular, tenemos a Wynn como titular, tenemos a Brewer como titular, tenemos a Driscoll o aquí puede haber una contienda por el puesto de Reichard. Tenemos a Armstead como titular. Si alguien se lesiona de ellos, tenemos a Eichenberg, que pues con un poco de constancia en la semana demostró que no puede hacer un trabajo tan excelente, pero tampoco tan malo como a lo que nos tenía acostumbrados. Tenemos a Lester Cotton, tenemos a Ken Lamb, tenemos a Keon Smith, tenemos a Ryan Hayes, tenemos a Jason Hines. O sea, hay cierta profundidad y hay cierta tranquilidad de que en segundos niveles podemos afrontar de alguna forma. Sin embargo,
en la posición de safety, sí estamos súper cortos. Aunque digamos que ya tenemos a nuestros titulares como Javon Holland, Jordan Poyer, tenemos a quién atrás de ellos dos, a nadie. Entonces es una posición en la que sí tenemos que buscar un poco más de profundidad. ¿Qué pasa exactamente, como dice aquí Dunier, en la línea defensiva? Tiene un defensive end, ok, necesitamos alguien que sea pass rusher. Del otro lado de este Shaq Barrett tenemos a Cam Good, que sigue lesionado, no sabemos si vaya a regresar todavía a septiembre. De cualquier forma, recuerden que él tiene una lesión grave junto con Jalen Phillips y junto con Bradley Chubb. Entonces van a llegar a rehabilitarse todavía. Ellos están rehabilitando, van a llegar a quitarse óxido, a rehabilitarse. No van a tener un trabajo de preparación ni de pretemporada. Entonces van a llegar muy atrás de su nivel, ¿no? Es raro el caso de lesiones como las de Ramsey, que llegan, se lesionan, se pierden meses y llegan como si no se hubieran perdido tiempo alguno. Es raro ver ese tipo de lesiones o recuperación en las lesiones, es muy raro. O incluso como la Jordan Brooks, que también fue muy sonada, que se lesiona el tendón en la temporada y regresa para septiembre y como si nada hubiera pasado. Es raro ver algo así. Entonces sí hay que ir pensando, por ejemplo, en esa profundidad de pass rusher, en la profundidad de edge. ¿A quién tenemos como liniero defensivo? Sí, tenemos a muchos, ahorita muchas firmas como Davion Nixon, como Isaiah Mack, que pueden, o incluso el mismo Harris, que pueden ser de rotación, pero sí necesitamos algo más constante que pueda hacer jugadas a un lado de Zach Sealer. Sobre todo cuando tanto Zach Sealer como Christian Wilkins, ya se me olvidó su nombre, lleva una semana fuera y ya se me olvidó su nombre. Eran jugadores que podían estar todo el tiempo dentro del campo sin tener necesidad de sustituirlos. Entonces, y además, en un esquema como el de Baltimore, necesitamos este tipo de linieros que sean versátiles, que no solamente vayan contra el quarterback o que no solamente sean buenos contra el acarreo como Rocon Davis. Necesitamos gente que pueda botarse a pase. Eso hacía mucho Baltimore. Eso van a tratar, yo creo, entonces, de hacer los Dolphins. Incluso uno de estos jugadores que trajeron, déjenme decirles quién fue, creo que fue Isaiah Mack o Davion Nixon, pero en colegial tienen intercepciones, por lo menos una en colegial, ¿no? O sea, tratando de aprovechar esa versatilidad y ese trabajo de pies para coberturas de pase en esta intención de esconder las coberturas como lo hacía Baltimore. Entonces, claro que es muy importante recordar estas necesidades y esta profundidad y las características que probablemente busquen en un jugador los Dolphins. Entonces necesitamos gente dentro en el interior de la línea defensiva, en el exterior de la línea defensiva. Necesitamos profundidad de safeties, necesitamos profundidad de linebackers, necesitamos un poquito de claridad en los cornerbacks y ofensivamente un receptor más y por supuesto profundidad en la línea ofensiva, ¿no? Creo que ya tenemos running backs, creo que tenemos nuestros claros titulares como wide receivers, tenemos nuestros tight ends situacionales, Durham Smythe va a ser nuestro tight end que bloquee, va a ser nuestro tight end que cache Jonnu Smith o en su defecto Jody Fortson. También Julian Hill, buen bloqueador. Tenemos todavía nuestro fullback. Entonces, como que necesitamos un poquito más de profundidad, más allá de discutir quiénes pueden ser nuestros claros titulares. Me parece. Puedo estar equivocados. Me dirán su perspectiva y su opinión, siempre bienvenida, amigos míos. Gracias a los que están conectados en TikTok, gracias a todos los que están también en TikTok. Les dejo aquí en, si les conviene más en TikTok, seguirme, no pasa nada. Les dejo en el chat en vivo en YouTube para que se jalen acá a TikTok o en TikTok. Jálense a YouTube, como ustedes les parezca más cómodo. Amigos míos, la cosa es estar en contacto, la cosa es estar platicando entre todos. César me dice, primera ronda, aguador derecho, segunda, utilero slot. Dice acá JP, ya llegué, dice JP. Mira, Fer Contreras también dice, San Bill O'Brien, un beso al cielo por ese genio incomprendido. Ay, 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 pero no fuera Flores, porque ahí sí no. ¿Cómo le metemos a la herida?
Dice, entonces, bueno, vámonos a lo siguiente. Cater Cojum, muchachos, Cater Cojum. Vámonos, con Cater Cojum. La nota con Cater Cojum justamente es que la NFL tiene un programa donde se les paga un poco más o se les paga un bonus a los jugadores que juegan más de lo que se esperaría dado su contrato tan barato, ¿no? Entonces, Kyler Cojo había firmado como Undrafted Free Agent 3 años, 2 millones y medio. En el 2023 fue su segundo año y pues le dieron 85% de snaps defensivos en el 2023 y 43 jugadas en equipos especiales, que representa el 9%, y por eso, por esa razón, le dan un bonus de $878,000. Dólares más, dólares menos. Es el quinto jugador mejor pagado dado este bonus que da la NFL, ¿no? Entonces, bien por Cater Cojum, mal por Cater Cojum, porque del 2022 al 2023 sabemos que dio un bajón tremendo. Yo lo adjudico a que Big Fangio lo utilizó como cornerback externo. Y ya desde el 2022 nos dio muestra Cater Cojum de que no es un cornerback exterior tan o externo tan bueno, tan regular, pero sí domina mejor la posición de cornerback slot, disparando, siendo físico, tacleando, buscando al corredor. Lo hace muy bien desde el slot. Entonces, bien por Cater Cojum. Ojalá el próximo año siga desarrollándose. De hecho, también le dieron un bono así el año pasado, pero el año pasado fue de $700,000, por ahí sí me acuerdo más o menos. Entonces, pues bien por Cater Cojum. Y vámonos a la siguiente notita. La siguiente nota, muchachas, que tengo para ustedes es, déjenme acomodar aquí mi acordeón. La siguiente nota, muchachos, es que los, más bien, ya teníamos la nota de que este Tua Tagovailoa iba a contratar o iba a tener un coach de quarterbacks este offseason. Bueno, salió la nota de este Schauser que dice que Tua se va a unir al campamento de entrenamiento de 3DQB este offseason junto con los coaches que hay ahí, que cada año se hacen campamentos para los quarterbacks de alto nivel, de alto rendimiento, y va a estar junto con Adam Dedeux y Tom House, y además John Beck, que fue quarterback de los Dolphins por allá del 2007, solamente 5 partidos, 4 titularidades, el buen John Beck. Ustedes me dirán a quién les recuerda este campamento súper especializado para quarterbacks. Les puse unas imágenes aquí en YouTube sobre el sitio, me metí a ver el sitio, a ver qué onda con este sitio, y pues sí, o sea, es un campamento súper especializado, manejan cualquier tipo de tema en cuanto a quarterbacks. Ahí ha estado en ese campamento Dak Prescott, ha estado también este hombre, el de Capanteras de Carolina, ¿cómo se llama? Young, ¿cómo se llama? ¡Ay, se me fue su nombre! Ay, se me fue el nombre del novato, que ya no es novato. ¿Cómo se llama? John, se me olvidó. Le quiero decir Steve. No, ese no es Steve. ahí estuvo Tom Brady, Drew Brees, Lamar Jackson, Matt Stafford, Jared Goff, CJ Stroud. O sea, han estado allí quarterbacks tratando de mejorar su técnica todo el tiempo. Entonces, Tua no se quiere quedar atrás, quiere dar el siguiente paso y va a tomar fundamentos, va a mejorar su técnica, va a mejorar su proceso de juego. Me parece que eso es parte de lo que va a trabajar este offseason. Además de que, como ya hemos visto en algunas fotografías, ha bajado de peso tratando de ser un poquito más atlético. No creo que lo vayan a utilizar de forma atlética, pero sí él va a tener una mejor soltura en cuanto al manejo del campo, me parece. Así que les dejo esa notita, amigos míos. Sobre Tua Tagovailoa. ¿Qué más tengo para ustedes? Déjenme revisar mis acordeones. Pues no sé, platicamos entonces sobre el nuevo kickoff. Si ustedes quieren, tenemos el nuevo kickoff. Nuevo formato. Les tengo aquí un video. Chéquenlo, por favor.
es este de lo saqué de Jeff Darlington para que ustedes lo chequen. Ahí les va. Ah, no, bueno. No, que siempre no. Ay, es que quité los videos pensando que eran del programa pasado. No, bueno, muchachos, no les digo, o sea, todo mal. O sea, todos mis videos que les había puesto sobre Kickoff ya valieron. A ver, vamos a ver. Déjenme revisar si los puedo... Si los puedo, restaurar. Denme un segundito. Mientras tanto, ustedes sigan comentando, sigan, pensando. Coméntenme qué piensan ustedes sobre... el cornerback Vont Davis, ¿qué piensan sobre Tyler Boyd? ¿Qué piensan sobre el mismísimo Kendall Lamb? Cuéntenme qué es lo que están pensando. Por supuesto, me gustaría saber sus experiencias y lo que ustedes piensan sobre estos movimientos que están haciendo los Miami Dolphins. A ver, déjenme ver mientras tanto. Si podemos echar a andar nuevamente los videos que tengo para ustedes del kickoff. Recuerden que el kickoff, bueno, se está tratando de cambiar esta situación de golpes tan violentos en cuanto al regreso de kickoff. Muchas lesiones por toda la velocidad que representa regresar la patada. Entonces, esta temporada, tanto los dueños como algunos coaches cambiaron las reglas del kickoff y lo van a hacer más parecido a la XFL, ¿no? Un formato donde están 11 formados del equipo que patea, menos el pateador, por supuesto. 9 formados, de 9 a 10 formados del otro lado, a unas 5 yardas de distancia, una línea de la otra. Y uno o dos fielders del equipo que regresan. Solamente puede haber hasta dos fielders, mínimo, obvio, uno. Y se van a quitar de plano, se quitan los touchbacks. Recepciones libres. La recepción libre es la que se quita. Va a haber touchback. Ahorita les voy a poner este video. Déjenme ver si ya lo podemos manejar. Nope, ok. Ni del kickoff. No. Ok. Changos, sé que sí son videos bien importantes para que puedan entender los que estamos viendo acá el kickoff. Ok, se los voy a poner otra vez por aquí. Déjenme revisar acá. No, ni siquiera me lo deja reproducir nuevamente. Familiar with XFL kickoffs, they look different. Este es kicker el from nuevo the 30. Kickoff, lo voy a hacer un poquito más team lined up at the... Ahí está. Va de nuevo. Fíjense bien. Un solo pateador. Todo bien. Del otro lado, 11 jugadores en la línea. Y 5 yardas más adelante, el equipo que regresa, que son 2, 4, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? De mínimo 9 jugadores, máximo 10 jugadores. Damos play a la jugada. El equipo que bloquea, el equipo que cubre la patada no puede moverse hasta que el balón es tocado por el fielder o toca el suelo. Repito, la recepción libre ya no se permite. Damos play a la jugada. Viene la cobertura. Esta jugada, por ejemplo, es una reversible. El jugador se va, se escapa, llega hasta la 40, llega hasta la 30 y se escapa hasta las diagonales. Ok, este formato es formato de la XFL. Déjenme mostrarles otro video. Este está, publicó Jeff Darlington. Ahí les va. The National Football League wants to juice things up while still pursuing their continued desire to improve safety on the game's most dangerous play, the kickoff. Two major rule changes at this year's annual league meetings are being considered. The first and most significant, the NFL is considering adopting the kickoff rules used by the XFL after the NFL saw kick returns on just 22% of kickoff in 2023. Under the new rule, the kicker would remain in his normal spot. The rest of the kickoff team would line up on the receiving team's 40-yard line, and the receiving team would line up 5 yards away on their 35-yard line.
Nobody would be allowed to move past those lines until the ball is touched or reaches the target zone, the area from the 20-yard line to the goal line. The next proposal would also impact the kickoff. After only 5.2% of onside kicks were recovered in 2023, and just two surprise onside kicks, the competition committee is looking for some give and take. The new rule would allow the kicking team to utilize an unbalanced formation, with six players on one side of the kicker and four on the other to raise the odds of a recovery. But in order to do so, the kicking team would be required to declare their intentions of an onside kick before the play. That's necessary since that other kickoff proposal has a new setup zone. As a result of these proposals, touchbacks could also change. If the ball is kicked into the end zone, the receiving team gets it at the 35-yard line. If the ball is kicked into the target zone and rolls into the end zone, the receiving team possession would start at the 20-yard line. If all this feels a little complicated, you're not alone. It isn't easy to create more action with less injuries. But if these proposals end up being passed, it's because the league's owners believe this new approach will accomplish both. Entonces, bueno, ese es el video que manda Jeff Darlington. Ahora voy a publicarles aquí el video de Operación 18 y lo vamos a ir comentando poco a poco. Ahí estamos. Este lo manda Football Operations. Le voy a bajar el volumen para que podamos escucharnos entre todos. Ahí está. Seguimos con el video que este manda NFL Operations, ya un poco más formal, ¿no? Nos va a explicar rápidamente las reglas de la patada de kickoff. Ustedes cuéntenme qué piensan al respecto. La patada se va a hacer desde la yarda 35. Eso de alguna manera se mantiene. En la XFL y algunas otras ligas es un poco más atrás, justamente pensando que ya no va a haber recepción libre. Pero la NFL decide mantenerla en la yarda 35. Entonces, eso es lo que nos anuncia. Nos anuncia también en el video justamente el mínimo de 9 jugadores que tiene el equipo que va a regresar la patada y nos pone hasta atrás a los fielders, que pueden ser 1 o 2 dependiendo de cada equipo. Si seguimos con el video, nos va a enseñar justamente el nombre de las zonas. Tenemos el landing, ¿no?, que es la parte de 20 yardas hacia atrás, y tenemos también la zona roja, que se le conoce como la end zone, ahí no cambia el nombre. Y el definir estas zonas va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque digamos que el fielder va a tener esas 20 yardas para colocarse. Además, fíjense lo que nos va a decir aquí el video. Toda pelota que caiga en la zona de landing o de aterrizaje tiene que ser regresada. No hay recepción libre. Tiene que regresarse sí o sí. Si la patada toca la zona de landing, aquí dibujada en color azul, y llega rodando a la zona de anotación, se marca touchback ahí y se empieza en la yarda 20. Si la pelota, ahí está el dibujo, si la pelota, digamos, toca antes de la landing zone, antes de la yarda 20, o después de la yarda 20, el touchback se considera como si la pelota saliera del terreno de juego y se empieza la jugada ofensiva desde la yarda 40, ¿sí? Si la pelota toca la zona de anotación, se regresa la pelota, se regresa la patada. Si no, se va hasta la yarda. Déjenme revisar esta parte de la yarda 35. Sí, la yarda 35 es para. ¿Dónde estoy? Sí, la yarda 30, 20. Sí, a la yarda 30. Cuando el balón llega hasta la zona de anotación y ahí se hace down, o
la pelota sale por la zona de anotación, entonces el touchback es a la yarda 30, ¿vale? Aquí está, no recepciones libres, las onside kicks se permiten solamente en el cuarto cuarto y además tienen que cantarse o tienen que declararse, no pueden caer por sorpresa las patadas de onside kick. Entonces, todo esto para decirles esto, muchachos. Déjenme cambiar aquí mi escena. Necesito producción definitivamente. Ahí está. Entonces, esas son las reglas básicamente de la NFL respecto a la nueva patada de kickoff. Entonces, muchos me están poniendo, o algunos escribieron incluso, que en este tipo de formato, Tyreek Hill puede ser muy, muy, muy peligroso por lo dinámico que es, la velocidad que él puede alcanzar rápidamente, igual que Jalen Waddle. Tenemos regresadores como Devon Achane, Jevon Holland también llegó a regresar patadas, pero me parece que lo más acertado, prudente, es la palabra que busco, lo más prudente es quedarnos con Braxton Berrios regresando a la patada, ¿no? El tema aquí va a ser más bien el bloqueo, la creatividad con la que tú bloquees o la creatividad con la que se regrese la patada. Si vimos el video de kickoff de la XFL, como ustedes vieron, fue una reversible, ¿no? Fue una reversible, fue muy interesante verla. Por eso me parece interesante aquí resaltar la creatividad que pueda mandar. Ahí está, la voy a repetir, ahí está. La creatividad que pueda aquí manifestar cada coordinador de equipos especiales, ¿no? Y no solamente en el regreso, repito, también en el bloqueo. Entonces, repito, ¿para qué le juegas al vivo con uno de tus activos ofensivos más importantes? Yo sé que los equipos especiales son el equipo o la parte de fútbol más importante. Eso es lo que yo he visto, eso es lo que a mí me enseñaron. Pero sí creo que debes cuidar definitivamente a alguien que es de los más caros que le estás pagando al equipo. De hecho, es el más caro que le van a pagar hasta ahora, en 2024. Y hemos visto también la importancia de Hill en la ofensiva. Entonces, no solamente si juega o no juega, si toca o no toca el balón, a eso me refiero. Entonces, sí creo que Braxton Berrios debe seguir aprovechando, tratando de aprovechar los bloqueos y aprovechar su dinamismo. Si bien no es el más rápido, es uno de los más dinámicos y que tiene más voluntad de regresar el balón. Por eso creo que es muy importante esta parte. Dice César Cruz, Flores como coordinador defensivo brillante, como head coach sí dejó que desear. Dice Fer Contreras, la Yatu Latu, Jared Verse en primera para el Edge, Chris Jenkins en segunda para los tackle, Josh Proctor en quinta para rotación en los safeties y nos quedarían dos picks para rellenar. Correcto. Todos estos nombres me los voy a estar pirateando. No, pero sí estoy poniendo atención porque ya llegó el momento. Y ahora sí ponerme a estudiar con toda voluntad los picks draft. Hemos estado platicando con Master Adrián, hemos estado platicando también mi buen amigo La Tascade, me ha estado dando algunos prospectos a estudiar, pero sí no he podido estudiarlos como yo quisiera. Ya este es el momento. El año pasado estaba yo estudiando desde hace 2 meses, pero al final no pude hacer mock draft. Este año no sé si puedo hacer mock draft, pero sí quiero estudiar a los prospectos para por lo menos llegar al draft bien informado. Dice Sergio Flores, buen bonus, que preste una lana para comprar mi playera del canal. Correcto, muchachos, yo creo que con esa lana que le dieron del bonus nos alcanza como para 1,000 playeras sin tema, recuerden, llévense su playera. Omar, te mando saludos acá en TikTok. Omar, te mando saludos. Llévense su playera, muchachos, primaveral, última semana para llevarse su playera. Dice César, yo no creo que metan los primeros 3 picks a la defensa, ok. Yo creo que van por el talento, mejor talento disponible. Fer Contreras, me preocupa que con estos cambios Danny Crossman continúe mostrando sus limitaciones en los equipos especiales. Correcto, también es un temor generalizado, me parece. Es un temor generalizado. Espero que le entendieron las reglas. Dudas, preguntas, es muy importante, me dice Héctor Córdoba. Qué gusto alcanzar a live. Gracias, amigo, gracias. Ya me estoy poniendo en contacto con
tu chiavo, Diego, para ya entregarte playerita próximamente, que nos va a hacer el favor de recibir acá en la Ciudad de México. Así que ya nos estamos poniendo de acuerdo, amigo Héctor. Así que vámonos, seguimos adelante con el programa. Entonces, espero que haya quedado claro las reglas del kickoff. Espero que haya quedado si no, bueno, preguntas, sugerencias, dudas, me las pueden hacer, ya saben, en nuestras distintas redes sociales, amigos míos. Dejo link igualmente, nuevamente, acá en nuestro chat en vivo en YouTube, para que nos sigan también en TikTok, donde estamos aquí transmitiendo. Te mando besos. Y pues nada, nada más para acotar otras decisiones más que no hemos tocado aquí en el canal, pero que es importante que sepan. La fecha de Trailand se pasa de la 8 a la 9. Esa regla fue propuesta por los Steelers. También el quarterback de emergencia puede salir del practice squad, ya no solamente en el roster activo, ya puede salir del quarterback, puede ser utilizado o elevado N cantidad de veces ilimitadas. Eso va a ser muy importante para los rosters en este 2024. En el juego de Navidad va a haber dos juegos que hay en miércoles Navidad, entonces probablemente la NFL esté apuntando a dos partidos. Eso también se trató en la junta en la anual de la NFL de dueños. Y además, ya por último, Hard Knocks en la temporada In Season, que es producción paralelo NFL Films con HBO, va a ser de cuatro equipos este año. Nos tenían acostumbrados a solamente un equipo, ahora van a ser cuatro equipos, todos de la misma división. Hasta el próximo mes se va a saber qué división será la que comience este nuevo formato In Season en la NFL, ¿no? Recuerden que este tipo de programas ya no le están generando tanta gracia a los equipos NFL. Recuerden que a los Dolphins el año pasado les tocó porque fueron impuestos, cumplían con todas las reglas de ser equipo de postemporada, de no haber sido objeto de programa en 10 años, no tener un nuevo head coach. Esas son las reglas que se mantenían para ser parte de Hard Knocks. Y en temporada, dentro de temporada, los Dolphins cumplían con todo, me los metieron a la fuerza. Nadie estaba de acuerdo, Tua no estaba de acuerdo, McDaniel no demostró tampoco mucha alegría. Pero bueno, son reglas. Y pues vamos a ver ahora quiénes van a ser los cuatro equipos. También acuérdense que Netflix tenía, o tiene más bien, su propio programa de reality show que se llamó Quarterback, que nos relató la vida de, yo no sé por qué, Kirk Cousins, que todo el mundo quedó más enamorado de Kirk Cousins, y a mí solamente me comprobó mis teorías que tengo sobre él como persona, que me choca, me choca Kirk Cousins. Nos demostró la historia también de la triste historia de Marcus Mariota, y también nos metió en la vida de Patrick Mahomes. Este año intentaron volver a ser quarterback, pero ningún quarterback, yo creo que vistoso, aceptó. Se lo ofrecieron a Tua, declinó. Se lo ofrecieron a Trevor Lawrence, declinó. Y pues ahora hicieron un programa que se llama Wide Receiver. Los wide receivers ya aceptaron hacer esto. Entonces ya no está visto tan bien este tipo de programas donde se meten de full a toda tu vida o a los equipos. Entonces, bueno, vamos a ver próximo año. Próximo mes nos dirán qué división serán los cuatro equipos que sean los que estén bajo la lente, la cámara de Hard Knocks In Season para el próximo año. ¿Qué más tengo para ustedes, chiquitines? Ya vamos bien tarde. Connor Williams, otra nota. Fíjense, reportes de Connor Williams es primero que se iba a retirar y después lo desmintieron. El propio agente dijo que no se va a retirar, simplemente está tomándose su tiempo para sanar, porque la lesión de rodilla sí fue significativa, fue peor de lo que pensaban, entonces va a tomar su tiempo para sanar. Por otro lado, después del reporte de que se va a retirar y después del reporte de su agente de que se va a tomar su tiempo y que no tiene prisa en firmar con alguien, reportes salieron a decir que efectivamente la lesión es grave, y que sí va a tardar un rato en regresar al emparrillado Connor Williams. Entonces, mala noticia, digamos, tanto para el jugador como para los Dolphins de alguna forma, que ya tenían en él un centro. Entonces, otra de las
notas que por ahí salió es que ha perdido 90 libras desde su lesión Connor Williams. Es tremendo lo que ha bajado de peso, si es que este reporte es cierto. Y volver a ganar peso es muy complicado, y más para un jugador desde este deporte de alto rendimiento. Recuerdo incluso que Chris Bale por ahí había comentado que cuando él sube o baja de peso para sus papeles, dice que es un martirio subir de peso. Dice, es lo más difícil. Bajar de peso es fácil comparado con subir de peso. Entonces, pues son muchas peores noticias, una complicación más para Connor Williams y su regreso, pues, a la NFL, ¿no? Jorge Cortés me dice, buenas noches a todos, para las patadas de despeje, ¿todo queda igual? Sí, patada de despeje, todo queda igual. Lo único que se cambió fue la patada de kickoff. Todo queda igual para la patada de despeje. Para el draft, pienso que sería muy necesario obtener un buen centro. Pues tenemos por el momento un probable centro, que es Aaron Brewer, el ex centro de Tennessee, bastante durable, muy atlético. El tema con él es el pass protection, pero podemos pensar que pueda hacer un mejor esfuerzo o un mejor rendimiento dado el release de Tua trabajo de la ofensiva de Frank Smith y con Butch Barry, coach de línea ofensiva de los Dolphins, ¿no? Entonces tengo un poco de esperanza en Aaron Brewer, sobre todo por su durabilidad, su atleticismo. De hecho, muchos consideraron que era el centro de esta agencia libre más explosivo, más atlético, y creo que puede encajar muy bien en este esquema, ¿no? Nada más es pulir temas que, pues, hemos visto que se han pulido perfectamente con Keon Smith, con Liam Eikenberg, con Austin Jackson. Entonces, si pues se pudo trabajar con esos elementos, sobre todo Keon Smith y Liam Eikenberg, que realmente yo no esperaba ya absolutamente nada de ellos, y ver una mejoría de esa calidad, sí me parece muy, muy, muy interesante lo que pueda pasar con Aaron Brewer acá con los Dolphins. Eso sí, lo van a usar como centro. No estamos seguros todavía si vaya a ser el centro o lo vayan a mover como guardia, en caso de que, como menciona Jorge, vayan por un centro en el draft, ¿no? Eso se verá hasta el día del draft. Omar dice, mándame un saludo. Te mando saludos, Omar, te mando saludos. Ferris dice, amigo, un par de preguntas, saludos. Con la nueva regla de kickoff, el regresador de patada adquiere más importancia. ¿Es Berrios el indicado para esta posición? Pues si no más el más indicado, por lo menos en el particular caso de los Dolphins, es la opción que tenemos y deberíamos jugárnosla con él. Obtiene más importancia, me parece que sí cambia, en el sentido de que ya no solo la velocidad o las manos son importantes, sino también la visión de campo, justamente en el campo abierto. En kickoff era complicado tener una situación de campo abierto, aquí en este tipo de kickoff es más fácil tenerla, pero también cobra relevancia, la creatividad en el esquema de bloqueo que vayas a utilizar. Ya es uno contra uno casi. Puedes poner un fielder o puedes poner dos fielders para regresar la patada, obviamente sacrificando un hombre al momento de bloquear línea uno contra uno. Entonces eso va a ser lo importante, y vamos a ver cómo se desarrolla, porque también algo que podemos ver en cuanto a comparar XFL con NFL es que la de la XFL es la yarda 30 y la NFL es en la yarda 35 la patada. Entonces, ver a qué altura están llegando las patadas. Incluso, repito, pueden volarla y la patada se va a hacer touchback y se va hasta la 30. ¿Sí dijimos a la 30? Déjame revisar. Siempre tengo esa confusión, porque si la patada toca en la landing zone y se hace down en la end zone, entonces es touchback y se va a la 20. Si la patada no llega a landing zone, va a la yarda 40, entonces se considera como que sale del campo. Y si la pelota es pateada dentro de la end zone, o se vuela la pelota, es a la yarda 30, ahí está, ¿sí? Entonces,
puede ser que las patadas, pues igual todas se vayan a la yarda 30, ¿no? Desde la yarda 35 ha sido muy común, sea el formato que sea. Dice Richard, Cifer, Berrios es tu... es Berrios, tú confía, ¿no crees, Tigre? Traducción, ¿qué opina el Tigrillo? Sí, yo opino que es Berrios, por lo dinámico que quiere ser, la voluntad que le pone, la visión que tiene a campo, en campo abierto, me parece que es la opción. Y sí, claro que puede ser mejor regresador de patada Tarik Hill, pero no quiero arriesgar ni a Hill, ni a Devon Chain, ni a Jalen Waddle, ni a Javon Holland, que todos ellos, ni a Mostert, incluso Mostert regresaba patadas de kickoff. Yo no arriesgaría a ninguno de ellos en patadas de kickoff, mucho menos cuando se está probando, por supuesto. ¿Qué más? Con Williams ya lo platicamos. Ken Lamb va a cumplir 32 años en junio. Ken Lamb es una firma que a mí me gusta muchísimo. Ya lo habíamos platicado desde que terminó la temporada. Ya habíamos platicado desde que empezó la agencia libre, que los Dolphins se habían tardado en firmar a Ken Lamb. Ken Lamb, que estadísticamente, fíjense ustedes, tengo aquí las estadísticas. El año pasado permitió solamente 4 capturas, un golpe al quarterback, 15 hurries, 20 presiones, y Pro Football Focus lo califica con un 64.3 general. Me parece un offensive tackle bastante versátil, lo puedes manejar como tackle derecho, como tackle izquierdo. Entonces, esa ética de trabajo, esa versatilidad, y además de que sigues manteniendo un jugador que sea constante en el esquema y que conozca el esquema ofensivo, me parece una firma bastante interesante, sobre todo por la mentalidad que tiene, ¿no? Ahorita él es no llega a ser titular, evidentemente, ya tienes a Terrence Armstead, tienes a Austin Jackson, pero tienes un seguro en caso de que se lesione cualquiera de los dos, y además sumas que tienes a Kyon Smith, que dio un salto enorme el año pasado. Tratas de dar respuestas, tratas de estar dando respuestas, aunque la duda sigue siendo la línea interior de los Dolphins. Ken Lamb es un seguro, es un respiro. Y repito, con esta contratación ya no tienes que forzar los picks de draft a una posición, ¿no? O sea, ya no eres tan urgente de, híjole, ahora tengo que firmar y tengo que buscar a una pieza, a una posición. Ya teniendo a Kendall Lamb, si no llega el hombre que tú buscabas y el siguiente hombre en la posición es alguien de rondas tardías, rondas medias, ya no te presiones y dices, bueno, no pasa nada, tengo a Kendall Lamb, tengo a Kyon Smith, no pasa nada, vámonos al siguiente talento disponible, y tienes una mejor flexibilidad. A eso me refiero yo, no sé si me expliqué bien. Entonces ahorita la línea, en teoría, tiene como centro a Aaron Brewer, como lo platiqué hace unos minutos, tiene como guardia izquierdo a Isaiah Wynn, tiene como tackle izquierdo a Terrence Armstead, como tackle derecho Austin Jackson. Entonces aquí más bien la duda va a venir en la parte de guardia derecho. ¿Va a ser Driscoll? ¿Va a ser Eichenberg? ¿Va a ser Cotton? ¿Va a ser Jones? Ahí entramos como en conflicto, entra como en la competencia. Si no es que los Dolphins van por Graham Barton, por olvidé el nombre. Ahorita tengo aquí mi... Déjenme ir por mi guía. Que he tenido algunos apuntes. Pero este tipo de jugadores tan versátiles, que no solamente son unidimensionales en el sentido de que han desempeñado solamente una posición en colegial, ¿no? Ahorita les digo quién es. Déjenme ir por mi guía. 2024, agencia libre, draft 2024, necesidades. Usted como... ¿Alguien ha trabajado en MS2? C de disco, C de C, C de... déjame ver, aquí está, posiciones, tight ends, mucha profundidad en tight ends, mucha profundidad en tight ends este año también. Interior, línea ofensiva, aquí está, ahí. ¿Dónde estoy? Línea ofensiva, aquí está. Sí, wide receivers, tight ends. No, qué carambas. ¿Cómo me chocan estos vacíos en el programa? No sé cómo me molesta estos vacíos.
Ay, 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 ay. A ver, yo lo había encontrado. Aquí está. Graham Barton, Cooper Beebe. Bueno, pero Cooper Beebe más bien fue centro. Fashanu, también puede ser Si no mal recuerdo, también fue. No, el tackle. No, no, no. No, Fashanu no es. Es que hay dos que se parecen mucho a sus apellidos. En fin. Repito, ya pueden ir un poco más de flexibilidad, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que esto lo vamos a dejar para el próximo programa porque ya llevamos una hora. ¿Quieren platicar de Vontae Davis? O ya lo también lo dejamos para el próximo programa. Dice Richard, mi visión es que vienen más partidos con marcadores tipo 49-45 promedio como en colegial. Con las nuevas reglas, Tiger, la del kickoff y la del no tackleo de la cintura. Regresando a Berrios, este compa se la parte sabroso en cada regreso de patada. Soy consciente, soy testigo. Dice: es un tipo con hambre y no le importa el choque contra monos de 1,90 y 125 kilos. Y él es relativamente chaparrín y ligero de peso, ¿cierto, Tigre? ¿Verdad que con nuestras contrataciones de veteranos defensivos buenos, bonitos y baratos, sí vamos a competir la Jets y regresar a playoffs? ¿O soy muy optimista? No, es que es lo que platiqué muy al principio del programa, amigo Richard, y exactamente estoy en ese mismo entendido. Hay muchas situaciones, y no solamente con la NF, la AFC, sino en general en la AFC, que sí da para que los Dolphins puedan hacer algo más importante si es que ellos no se equivocan en momentos importantes, que es lo que más han hecho en estos últimos 2 años, ¿no? Equivocarse en los momentos importantes, ya sea que el jugador falle, ya sea que el esquema falle, ya sea que el play calling falle, ya sea que algo falle de los Dolphins, es lo que lo ha alejado mucho de un segundo partido en playoffs. Pero sí, yo espero que este año con con la evolución del sistema ofensivo más un establecimiento de esquema defensivo, y a eso me refiero a tener que jugar básico mientras los jugadores vayan aprendiendo el nuevo esquema, puedan llegar un poquito más lejos los Dolphins y aprovechando todo lo que se desenvuelve a su alrededor. Lenjergi, Milagros, saludos, Master, saludos, amiga Milagros, bienvenida. Dice: Miami puede llegar muy lejos, el problema es que se disparan en el pie. Justo lo que dije. Exactamente, exactamente. Estamos sincronizados todos aquí en la FinFamilia. Sincronizadis. Déjame ver, no me quiero ir con la duda. ¿Quieren hablar de Vontae Davis o ya nos vamos? Ustedes díganme, tienen 2 minutos. 2 minutos para decirme si quieren seguir platicando o nos vamos ya y platicamos de eso el próximo programa. Necesidades. Es que puse left guard. Fíjense, yo daba por hecho que íbamos a quedarnos con Robert Hunt. Ni siquiera tengo right guard. Centros, left tackle, edge. Linebackers internos, defensive tackles, cornerbacks, safeties, left guard, nose tackle, tight ends. No, no tengo qué interesante, no tengo right guard. Tengo right tackle, que es Fuaga. Telese Fuaga. Es J.C. Latham, Alabama, Amir Smith, Tyler Guyton, todos ellos jugando como right tackle. No tengo left guard, no tengo right guard. Pecate, no tengo right guard. Pecado. Tan así estaba yo Así estaba yo con de seguro que iba a regresar Robert Hunt. Y pues repito, puede ser Graham Barton. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Graham Barton. No. Tampoco. Bueno, hay quienes ponen a ¿cómo se llama? Chincuetes. ¿Qué es Penn State? No. Tiene un nombre bien raro. Kiran Amegaji. Él, por ejemplo, tuvo un año que jugó como guardia izquierdo, pero pues ahí tienes a Isaiah Wynn, en teoría, ¿no? Además, solamente jugó un año como guardia izquierdo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? También está este muchacho. Sí, Cooper Beebe. Cooper Beebe, que si no estaba tan perdido, él jugó también de guardia en primer año, 2021, jugó como guardia derecho, 25 snaps, pero de ahí en fuera jugó, por ejemplo, guardia izquierdo en 2022, guardia izquierdo en 2023,
nada como centro, pero puede ser una opción como guardia versátil. Además juega como tackle también, opción versátil. Cooper Beebe, Fashanu. ¿Es Fashanu que yo decía? No, Fashanu es el tackle. Siempre lo confundo, ¿ven? Y regresé al mismo. Fashanu y Fautanu. Los dos son tackles. Pero, exactamente, este es el que buscaba. Ajá. Fautanu de Washington. Él sí también jugó como guardia izquierdo. Lo puedes pasar como guardia derecho. No soy fan de la idea de pasarlo como guardia de lado. Porque sí cambia mucho de un lado a otro. No me digan que no. Cambia tu pie de ataque, cambia tu punto de apoyo, ¿no? Entonces tienes que cambiarlo al otro lado. Por eso justifico mucho a Liam Eikenberg, que lo metan a jugar como si fuera bien fácil cambiar de posición, mucho más cambiar de lado. Sí justifico un poco esa parte de Liam Eikenberg. ¿Quién más? Sí, nada más es el de Washington, el que había visto. También Graham Barton. Obviamente está Zach Fraser, que él ha jugado como centro, que él puede llegar hasta segunda ronda y lo puedes mover quizá a algún puesto de guardia, lo puedes probar, o te queda como centro y mueves a Aaron Brewer como guardia, aunque él dice que se siente mejor como centro, sobre todo por la longitud de sus brazos, que se queda un poco corto Brewer. ¿Quién más? Sí, son los que yo tenía más más checados. Tyler Guyton, ¿no? Pero él juega del lado derecho, ¿no? Jugó nada más del lado derecho, también ha jugado del lado izquierdo. Christian Haynes, él ha jugado como guardia derecho. Ahí está, este también que buscaba. Christian Haynes ha jugado mucho de guardia derecho, liniero interior. Él en zona mueve muy bien a sus hombres, son las notas que tengo. Mueve a sus hombres, es atlético, ¿no? Arriba del promedio, nada extraordinario, pero es arriba del promedio. Su primer paso... Su primer paso siempre es bueno, siempre es rápido, explosivo, consistente, fuerte, ¿no? También su colocación de manos me gusta bastante. El problema con él es que pierde el equilibrio, en pass protection de repente no ancla bien y me lo echan para atrás, un poco como lo que pasa con Aaron Brewer. Y en las jugadas de pase, perdón, en las jugadas de zona, aunque él sí es atlético, ya que llega al bloqueo, no mueve. ¡Pum! Se estampa ahí, ¿no? No le falta pulir esa parte de mover al jugador. ¿Qué más? Toda su carrera ha jugado como guardia derecho. 800 snaps promedio por año. Y pues es lo que he visto con guardias. Pero falta estudiar un poco más. Dice acá Ricardo... Por lo pronto reza para que eliminen a Pumas. Sí, bueno, que los eliminen para llegar nosotros a los Dolphins a campeonato. La cábala del año pasado estuvo tremenda, ¿eh? Perdían los Pumas, ganaban los Dolphins. Habla de lo que quieras, Tigre. Nos actualizas chido y así pasan más pronto las sequías sin partidos NFL. Gracias, amigo. Mi máximo deporte, estimado Tigrillo, JC James. Buenas noches, Tigrillo, por los jugadores que se fueron con respecto a lo que llega. ¿Le tocaría pick compensatorio para la siguiente temporada? Ok. Los pick compensatorios en la NFL, amigos míos, es tal cual, igual que la ciencia nuclear, la teoría de cuerdas, física cuántica, solamente quienes la practican la entienden. Entonces los picks es un misterio, los picks compensatorios son un misterio, es algo muy complicado de entender. Sin embargo, por este tipo de movimientos se especula, se calcula, se piensa... que los Dolphins van a tener 3 picks el próximo año compensatorios, por la salida de Wilkins, por la salida de Robert Hunt, la salida de Brandon Jones, y Van Ginkle creo que también puede apuntar por el contrato que le dieron de 20 millones, y ya, pero me parece que casi entre comillas garantizadas, o las que se esperan con mayor probabilidad, son 3 picks compensatorios. Más o menos. Sí es una ciencia que nadie entiende. Entonces, no se les haga raro que sea una información distinta a la que les doy hoy día. Pero sí se especula, por lo menos, 3 picks. ¿Correcto? Dice Ricardo. Una pregunta capciosa de Jesse James. Neta, mi tigre. La respuesta está sencilla en el sentido de que es lo que se espera, pero no es asegurado.
Dice Jorge Cortés, ¿consideras que la próxima temporada McDaniel sí le da la batuta de la ofensiva a Frank Smith en los partidos o lo va a seguir manejando él? Le preguntaron eso justamente en la semana pasada, apenas la semana pasada en la reunión anual de dueños en la NFL, y él contestó que lo ha pensado mucho, que lo ha reflexionado, que ha sido de sus grandes reflexiones este off-season, y que él va a seguir, dijo que él va a seguir mandando jugadas en primavera, lo va a revisar, y que muy probablemente siga mandando las jugadas en otoño, pero que está abierto al ajuste, está abierto al cambio, pero la idea es que él siga manejando las jugadas en otoño, o sea, en los partidos. Entonces no creo que lo vaya a ceder, no creo que vaya a ceder el play calling ofensivo, ¿correcto? Ok, y por último, muchachos, terminamos con, Kendall Lamb. Estaba yo con Kendall Lamb. Yo creo que lo de Vontae Davis lo platicamos la próxima semana, o el próximo programa. Pero sí quiero que se vayan con Kendall Lamb. Firma por un año. Todavía los detalles de su contrato no están declarados, no están abiertos. Pero los Dolphins firman a Kendall Lamb. Por eso entramos con lo del draft, sí es cierto. Bueno, es interesante lo de Kendall Lamb, muchachos. De hecho, aquí les voy a dejar algunas imágenes. Les voy a dejar esta imagen de Kendall Lamb de cuando estaba en Houston. Aquí está. No, bueno, tengo mal de Parkinson. Ahí está. Les voy a dejar esta imagen de Kendall Lamb de cuando estaba en Houston. Véanlo. Era un bebé. Era un bebé. El buen swing tackle, le llaman por aquí, por que pueda jugar en todos los en los dos lados de tackle ofensivo. Pero ¿por qué dejo esta foto con él? Ok, es interesante ver la actitud de él. Lo entrevistaron el año pasado en estas conferencias de prensa que dan los jugadores. Y justamente él habla sobre que un coach, por allá del 2015, cuando él era novato, un coach le dijo que que no se suponía que él estuviera aquí, fíjense. Dice, un coach me dijo, dice, no se supone que tú estuvieras aquí. Sí, véanme, después de tantos años, 2015, sigo aquí. Este coach fue Josh Gatsby, ustedes se recordarán a George Gatsby, que era coordinador ofensivo en el 2015 en los Houston Texans. Después fue coach de tight ends con los Dolphins y un tercio de coordinador ofensivo en el 2021 junto con Eric Stoutsville y Charlie Fry. Y él sigue con ese, le llaman en inglés ese chip on the shoulder, ¿no? O sea, con esa espinita, con esas ganas de demostrar a la gente que se equivoca, ¿no? Entonces es lo que Kendall Lamb nos dijo el año pasado. George Gatsby, mi niño de novato, me dijo que no, que su coach o coordinador ofensivo dijo, no se supone que tú tendrías que estar aquí. Y nos cuenta otra anécdota. Dice, hace dos o tres años, cuando yo salía de Cleveland para llegar a Tennessee, mi abuelo me dijo, ¿no? Una cita que me choqueó, ¿no? Me dejó muy choqueado. Y que todavía me acompaña hasta el día de hoy, dice Kendall Lamb. Dice, mi abuelo me dijo, cuando me dijiste que ibas a ir a la NFL, cuando estabas en college, cuando estabas en colegial, para serte honesto, no te creí, ¿no? Y ahora ha logrado encontrar Kendall Lamb un poco de estabilidad con los Dolphins y les dejo esta bonita imagen de Kendall Lamb ya con los Dolphins, ya pues ya dueño más de la situación, comprobando un poco más que puede ser confiable, ¿no? Un tackle confiable, durable de alguna forma. Recuerden que él se lesiona en diciembre de 2021. Creo que sí, diciembre de 2021, y no permite ver las capacidades del jugador como tackle. 2022 se mantiene un poco sano y 2023 nos sacó las papas, los frijoles del fuego. Les dejo esas bonitas fotos de Kendall Lamb
con esas anécdotas que él contó el año pasado, terribles. Terribles, 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 porque nadie confiaba en él, nadie creía, ni su abuelo confiaba en él, para que nos vayamos entendiendo, ¿no? Dice Richard, ¿consideras que la próxima temporada vamos a recibir un chulo gratis todos los leves seguidores? Los 22 que hoy hemos dado like. Tengo varias sorpresas para ustedes, pero vamos viendo cómo se va dando la temporada y el off-season. Vamos apoyando con un poquito de likes, vamos apoyando con suscripciones. Y con todo gusto. Además, yo doy muchas gracias por todo el apoyo a los que se han estado llevando playerita primaveral. Ahí está. Y tengo más sorpresas para ustedes. Tengo material para algunas rifas. Tengo material para algunas cajas misteriosas. Y algunas convivencias. Entonces, si ustedes apoyan, si ustedes son activos. De hecho, me gustaría saber qué les gustaría a ustedes como fin familia que podamos hacer en este canal, ¿no? Quizá un poco más de rifas, quizá un poco más de convivencias, quizá un poco más, porque hemos hecho convivencias y la mera verdad le cae poca gente. Pero por ejemplo, con las playeras está la gente, la verdad es que está la gente muy activa. Eso me da mucho gusto, que les guste lo que les ofrezco, chale. Entonces, ustedes van marcando la pauta, amigos, ustedes van marcando la pauta, ¿va? Entonces, bueno, muchachos, nos despedimos ahora sí. Yo creo que lo de Vontae Davis lo dejamos para el próximo programa. Terrible, terrible, terrible lo de Vontae Davis. Fallece a los 35 años en casa de su abuelita, aquí en Davie, Florida. Una cosa tristísima. Ya también todos los jugadores y compañeros, excompañeros, se manifestaron al respecto. De hecho, ahí está Jim Irsay también, que se siente muy triste por que haya fallecido Vontae Davis. Recuerden que Chuck Pagano, ahí está en pantalla la publicación de Chuck Pagano, que fue su coach en Colts. También, por supuesto, Pat McAfee se manifestó. Ahí está la publicación de T.Y. Hilton. Una tristeza, porque también él había sido una historia de reivindicación, ¿no? Como la de Ken Olam, poco. Él, recuerden que se hizo famoso un poco con los Dolphins porque en Hard Knocks, en esa edición del 2012, segundo año de Hard Knocks apenas, cuando la edición era solamente del campamento de entrenamiento, televisan, publican la parte donde a Vontae Davis, en ese momento, en ese entonces, General Manager era Jeff Ireland, pues le da la noticia de que iba a ser cambiado a los Colts, ¿no? Entonces es una escena complicada. Él había sido primera ronda, pick 25, 2019, perdón, 2009, 36 partidos con los Dolphins, 3 años, y le da la noticia a Jeff Ireland, de que lo cambian los Colts, y la primera reacción que tiene de Vontae Davis es: tengo que hablarle a mi abuelita, ¿no? Tengo que hablarle a mi abuela. y el general manager le dice: no, espérate tantito, primero déjame terminar, después le hablas a tu abuela. Y le dice que uno de los motivos por el cual lo cambian es porque lo que buscan los Dolphins es constancia, y que él, al ser primera ronda, no logra llegar a tener ese impacto en los Dolphins. También recordemos que, si no mal recuerdo, él estuvo involucrado en una suspensión de un partido por llegar al entrenamiento con aliento alcohólico. Algunos coaches se quejaban de que no ponía atención en las juntas, de que no estudiaba. Entonces, son muchas temas que no lograron que explotara con los Dolphins. Ajá. Lo cambian. De hecho, le pregunta Vontae Davis, le pregunta a Jeff Ireland: ¿por qué me cambiaste? Y le pregunta por unos picks de draft. Como bien decía Ulises al principio del programa, había sido por dos picks.
una segunda ronda y un pick compensatorio, no compensatorio, no, condicional, que nunca se canjeó, nunca se pudo canjear ese pick. Llegan los Colts y en los Colts logra ser Pro Bowler por allá de los años 2014-2015, ¿no? De hecho, hay una anécdota que le preguntábamos, bueno, ¿tú qué piensas de los Dolphins? Y él dice, cuando yo pienso en los Dolphins, cuando pienso en Miami, me siento y me río, ¿no? Leí esta nota en el Athletic y dice, es muy loco para mí lo lejos que he llegado a partir de ese entonces, ¿no? En esta parte de la reivindicación, ¿no? No importa realmente cómo comienzas, sino cómo terminas. Y al final él termina también muy polémico, ¿no? De hecho lo pone en su cuenta de Instagram, ¿no? Lo pone ex cornerback de la NFL, dos veces Pro Bowler. Y sensación al retirarme en el halftime, en medio tiempo, en el 2018. Y es que así se retiró. Era la semana 2, 2018. En un partido de semana 2 de los Bills, había firmado por los Bills un año por 5 millones. Semana 2 contra los San Diego Chargers. Llega a la mitad del partido y se retira. La anécdota cuenta que se lo dijo a su coach de posición, que en ese momento era John Butler. I'm done. Terminé. Hasta aquí, ¿no? Después le estuvieron preguntando en entrevistas y en una para ESPN dice, abandonarlo, dejarlo, despedirme, para mí fue terapéutico. Lo dejé todo en la liga porque, o sea, dejé todo en la liga, todo lo que era yo, lo dejé en la liga, jugar para mis compañeros de equipo, mientras estaba lesionado, esta mentalidad de gladiador, ¿no? Pero todo eso en un momento se fue. Entonces, cuando se va, esa sensación, ese sentimiento, simplemente quise dejarlo todo atrás, ¿no? O sea, llegó un momento que dije, basta. Por eso no me importa lo que la gente diga, ¿no? La experiencia para mí es personal, no significa nada para nadie más, y nadie más lo tiene por qué entender. Era yo dejando toda la identidad atrás y todo lo que me llevó a ese punto, ¿no? Él decía que llega el punto en el que ya no se sentía capaz de ser jugador de la NFL, ¿no? De hecho, se lesiona en el 2017 con los Colts. Los Colts lo banquean. En el 2018, pues con toda la frustración, él decide operarse una ingle. Una cirugía que, que los Colts no estaban de acuerdo en que se hiciera. Él se la hace y al día siguiente lo cortan de Colts. Llega a los Bills y ya, obviamente, ya él no era. No llegaba a la velocidad que él tenía y él explica, dice, cuando tú pierdes la velocidad como cornerback, todo lo demás se te va poco después, ¿no? Entonces él se sintió así estando en Bills y dijo, es suficiente, no más, hasta aquí. Entonces, bueno, pues ya saben, los Dolphins se manifestaron también. Pusieron una publicación en Twitter donde decían que estaban devastados por la noticia. Mismo caso, ahí se los puse en la pantalla, el mismo caso con los Colts. Los Colts también, ahí están, estamos devastados por la repentina partida de nuestro, bueno, del ex cornerback de los Dolphins, Vonte Davis, y extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia y sus seres queridos durante este tiempo difícil. También Colts se manifestó. Y pues ya como lo habíamos platicado, todos los demás conocidos, ex compañeros de equipo, Pat McAfee también se expresó, todos ellos se conocían en Colts, se manifestaron respecto al fallecimiento de Vonte Davis, 35 años. Pero repito, también es un ejemplo de reivindicación de alguna forma, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el programa de hoy. Un poquito de chisme cetáceo, movimientos al roster, un poquito de análisis. Ojalá les haya gustado el análisis. Dice Richard, excelente reflexión final de Kendall Lamb y Tigre. Tratamos de hacer un poco más de sentido, muchachos. No solamente hablar por hablar o repetir por repetir, hay que darle un poquito de sentido.
Dice, ¿cómo son, eh? Principalmente el Tigre. Que descanse en paz, dice Dante Benítez. Monte Davis, gran jugador, buena persona. Te extrañaremos los fans de la NFL. Richard dice, mi buen Dante, Monte Davis está en los brazos del padre. Dice Richard. Así que bueno, con esa reflexión nos despedimos, muchachos. Pórtense mal, cuídense bien. Sean el cambio, Humberto. Mira, aquí estamos. Humberto Tigrillo, ¿cómo vas? Ahí vamos, pero como decía mi máster, Gustavo Cerati, ahí vamos y vamos por más. Nosotros despedimos el programa del día de hoy, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Let's Go Dolphins, episodio 527. Fins up, Tigrillo fuera. Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins. Miami.